buenas, queridos amigos, soy Flower, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Reminiscencia. Y vamos a continuar. El otro día llegamos al final de la torre para pelear contra Zapdos. Y nos vamos a ir hacia la nueva isla para continuar la aventura. Y me he dicho esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos, donde lo dejamos, y nos montamos en el barquito. Hora de dirigirse a la siguiente isla. Sí. Las aguas han ido volviendo más y más revueltas desde que zarpamos por primera vez. Cada vez me es más difícil trazar rutas seguras. Hace horas que deberíamos haber desembarcado. Oye, Lucio, llevamos un buen rato dando vueltas. Lo sé, es complicado, pero llegaremos, tenga fe en mí. No, el problema no es de fe, es de falta de combustible. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que desembarcamos en algún sitio y conseguimos más combustible o nos quedamos varados en mitad del mar. Anthony, ¿qué se usa como combustible? Madera es lo común, si no he perdido la orientación. ¿No debería haber algunas islas por aquí donde podamos recolectarla? Sí, aunque eso nos llevará más al sur de lo previsto. Pues no nos queda otra, ¿crees que podemos alcanzar alguna de ellas pronto? Eso creo, si Fion trabaja un poquito más de lo usual, claro. ¿Quién se esforzará? Nos haré más entonces. ¿Y dónde nos llevan? Bueno, se ha llevado una isla rara. Bueno, pues a buscar madera. ¿Se ha tirado un hacha, Mr. Anthony? Por supuesto que no, probablemente tengamos que adentrarnos al palmeral y recoger toda la que podamos del suelo. Vale, tenemos ahí la mazmorra entonces. Fiona es muy pequeña y está cansada. Fiona dejará la recolección a vosotros. Sí. Ya has hecho mucho en Isla Glauco y cuidando de nosotros a través del mar. Descansa. ¿Y yo qué? Yo también fui útil. Yo también merezco librarme de... Venga, a trabajar. Vale. Entonces tenemos, lo dicho, nueva zona. Vamos bien con los pokés que tenemos. Así que vamos a hacernos esta partecita. Y a ver qué hay por aquí. Vale, por aquí no tenemos nada, claro. Entramos. Vale. Zona del palmeral. Elixir. Y Pokéball. ¿Cuántas? Por cierto. ¿Cuántas? Pokéball tenemos 6. Y 10 escamas corazón. Vamos a aguantar escamas para evolucionar a alguien, ¿eh? Extracto lucha. No quiero extracto lucha. Es que no quiero extracto lucha. No sé para qué vale. Los extractos. No me apetecen tenerlos. Es como... Convierte al Pokémon actual en tipo lucha durante todo el combate. Ajustado el poder de los movimientos a su tipo actual. Es que no quiero... Entonces, si tengo varios extractos, ¿qué pasa? ¿Sabe? No sé cómo funciona. No sé cómo funcionan los extractos. Brumblegast. Vale, picadura es neutro. Bueno, le quita bien de vida. Y llama a su colega. La Jayama ya más problema. Picadura Bumblegas. Va a ver Jayama. Tengo que cambiar. Canon. Vale, tengo que cambiar. A Skarmory. Skarmory. Me va a acercar. Tajo cruzado. ¿Cómo aguanta? Es que tiene muy buena defensa. Y al ser neutro, GG. Desde aquí, Piquito Taladro. Lo va a aguantar, tiene mucha... Dejamos en rojo. Vale, no aparece nadie, bien. Bien. Vale. Golpe crítico. Vale, me estoy dando cuenta que, claro, al tener objetos y tal que potencian stats 5%, lo suyo sería tener alguno de tipo doble con dos de los objetos que suban stats. Así tenemos un 10%. Ay, pero pronto se hace con una chica por primera vez. ¿Qué debería hacer? Dejar que Lucio, dejar que Fion. Que Fion aconseje. Fion no está. Te aconsejo yo. No creo que haga falta nada especial. Solo sé cortés con ella y deja que fluya la conversación. Si os gustáis, seguro que será feliz compartiendo su tiempo contigo. Entiendo ese consejo. Puede ser útil. Ahora me siento más seguro. Tengo esto por las molestias. 3 monedas. Pensé que me va a dar seguro de. ¿Sabes? Debilidad. Seguro. Lore. No tengo llaves. Llaves muy pocas aparecen, ¿eh? Una bonita aquí. Ni la he visto. Hay cosas que no se ven. Pam, 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 para. Drudigon. Vamos a puro veneno. Vale. Y lo envenenamos. Cabeza de huevo. Me hace daño. Y me cura con la valla. Vale, veneno aquí de nuevo y fuera. Vale, Drudigon fuera. Adiós con el corazón. Pillamos esto y esto es... Venga. Periscopio. Aumenta la probabilidad de que los Pokémon consigan golpe crítico. Pero, cuidado, Mr. Anthony. Me ha paralizado a todos.
Vale, esto me pasó la otra vez y creo que me los envenenaron. Y ahí la perdimos. Joder, justo me paralizan aquí antes de esto. Prepárate para quedar hechizado por la magia de mi equipo. Pangoro. Picadura va fuerte, desahogo que hace. 111. What? Hostia, me ha quitado mucho el desahogo ese, ¿no? Nah, voy a perderle. Vamos con Skarmory. Pico taladro. ¿Desahogo? ¿De qué tipo es? Sí, parece como fuego, pero será siniestro, supongo. Necesito una hoguera para curar. Fuerza aquí, no aguantamos. 92, tío. Cascada, mátalo. Tenemos el periscopio. Aumenta el crítico. Orbital. Es psico bicho. Magnetic va bien. Voy a ir con lanzallamas, me da igual. Cabezado Zen, me quita no tanto golpe crítico, tío. De verdad, con los críticos. Gracias. Me metí otro crítico por el periscopio, eh. Por el objeto que es topísimo. Vale, me puedo hacer terremoto. Es posible que me haga terremoto. Voy con Skarmory. O algo de tierra. Tierra arriba, subimos la evasión encima. Y pico taladro lo hará de acero, que le hará más daño. Creo que pico taladro le va a hacer más daño. Y si me muevo con la garra rápida. Vale, tengo objetos top. No, tío, de verdad, 7 de vida. Me ha encantado, tío. Tengo el anillo con evasión. Brutal, ¿eh? El anillo con la evasión. O sea, tengo objetos muy buenos. Muy buenos. ¿Cuántos Pokémon tiene este pavo? Orbital, no cambiamos. Piquito taladro, que me va a hacer muy falla. Y otra. Vale, no me he paralizado ni una vez. Hostia, verdad, que tiene la mierda esta. Vale, no hace nada, chaval. No me he paralizado ni una vez. La estrategia resultó más formidable que mis encantamientos. ¡Hasta luego! Vale, tenemos Pokémon, Valladillo, unas monedas y Peleilla. Estoy esperando a que me salga una hoguera y me cure estados a todos. No lo mata, tío. No pidas ayuda, bueno, algo de... Bueno, me voy a reventar, yo creo. Yo creo que lo mata Mr. Mime. Es muy débil Mr. Mime. Me sirve. Venga, Pokémon, por favor. Buenos Pokémon. Ni un Shiny, a todo esto. Clawitzer. Headmore. Houndoom está bien. Toxtricity está bien. Y Ursaring está muy bien. A ver, ya tengo a Torracat. Ya tengo a Torracat, sí. Lo único que me serviría sería este, pero es que tampoco tiene stats muy para allá. Voy a pillar a Ursarin por pillar a ver qué tal es. Pero Ursaringa es muy buen ataque. Bueno, habría que... Vale, la hoguerita. Antes del ataque, tú. Es tipo normal, ¿verdad? Vale, puedo usar imagen y reventar, pero yo creo que cascada hago más daño. Vamos a con los puñitos, ¿eh? Es tipo acero, ¿verdad? Ah, tiene geofagia, ya está. ¡No recordaba eso! ¡No recordaba la geofagia! Esto por Orworm. Ha hecho. Le quito muy poco, ¿eh? Vamos, Hakamo. Que me va a aguantar todas estas cosas.
Y posiblemente un gancho alto lo pueda. Lo pueda dejar tieso. No, ¿qué defensa tiene este bicho? ¿Qué defensa tiene este bicho? Madre de U. Vale, la cosa. Aprovechamos la hoguera y curamos todos los estados. Y Pokémon nuevo. Usaini, Saini, Saini. No lo he visto. Clevor, cuidado, eh. Tijera X, a bocajarro, tumba rocas. Ataque brutal, defensa bien, velocidad bien. Con tijera X a bocajarro ya de mano y tumba rocas. No está mal. Y picadura lo quitaríamos. Me quedo con Clevor, eh. Clevor es posible. 121, 103, 93. Es mucho mejor. Metemos a Clevor. Lo siento, Vidril. Me has gustado mucho. Has jugado bien. Pero Clevor, mamá mía de mi vida. Es malo en defensa, que habrá que cambiarle. Y meter... Es bueno en velocidad, me vale. Bueno en velocidad y malo ataque especial habrá que meterle. Pues lo voy a hacer. Clevor seguramente me lo quede 100%. Pokémon. Clevor, tengo 14. Voy a cambiar la naturaleza. Son 5. Hemos dicho bueno en velocidad y malo en ataque especial. Vale, más velocidad. Menos ataque especial. Vale. ¿Quién más tenemos por aquí? Vale, este habría que cambiar en un futuro. Este está bien. Este habría que mejorarle igual. Vamos a cambiar las estas. Vale, buen ataque especial, mal ataque. Manectric. Buen ataque especial. O velocidad. Más velocidad, menos ataque, yo creo. Que sea súper rápido. Sí, miedosa. Este está en firme ya. Este está perfecto, perfecto. Perfecto, sube la velocidad y baja el ataque. Este está bien. Este habría que cambiarle, meterle más ataque, menos ataque especial. Está bien. Vale. Quiero ver Clevor. ¿Qué le podría cambiar? Y de vuelta. Está muy bien. Demolición. Demolición y de vuelta. Demolición y de vuelta. Tiene el martillo Petro este. Vale, no tiene el martillo Petro. El hacha Petra este. No tiene el hacha Petra. Vale, me sobra un. Me sobra picadura. Me sobra picadura. Esta jumbrío no me vale. No me vale. No quiero. Ah, nada, cero, estaría bien. He dicho otra cosa, ¿verdad? He dicho algún ataque de demolición, yo creo que estaría bien. Y de vuelta. Danza espada. Es que no va a aguantar. Demolición. Tijera X a bocajarro. Aquí a bocajarro, calla. No me da cuenta. Pues sí, de vuelta. O danza espada. Es que no me va a aguantar muy bien los ataques. Yo creo danza espada. A nada, cero. Vale, pues ya yo creo que danza espada es la clave. Son 8. O golpe aéreo. O acróbata también tiene. Vale, da igual. ¿Qué habilidad tiene? Enjambre. Vale. Lo dejamos así. Vamos a probar a Clevor a ver qué tal es. Gran bicho, ¿eh?
He visto cosas. Que a ver usted, sea tu impertinente. He visto un pájaro, es muy gordo. ¡Eres tú! ¿Cómo se atreve, Mr. Anthony, a ponerle a usado llamar pájaro gordo? ¿Qué? Como más difícil para tener un objeto, una escama corazón y dos monedas. Sí. Contra un Satu. Creo que puedo contra él, ¿eh? Creo que puedo. Creo que puedo. Picadura hay que quitarlo. Aquí meteríamos... Tumbarrocas. Atacante psico, no creo que me haga... Vale, si me hace. Pero Tumbarrocas lo tiene que reventar. 88. Y ha bajado la velocidad. ¿Ataco antes? No. Pide ayuda. Mamá huevo, chaval. Vale, por lo menos Satu, que es el tocho, fuera. Ahora. Contra Dragonite. Podemos cambiar a... Es tipo dragón. ¿Quién puede aguantar bien? Marston. Perfecto. Creo que terremoto va fuerte. La cascada le hace poco, terremoto va bien. 100 PS. Qué raro. No pidas más ayuda, tío. Piso la avalancha porque ataca a los dos. A Scamore le hace poco, pero a Dragonair me lo cargo. ¿Me quita PS dos veces? No puede ser. Mira, aquí cascada va fuerte. 46, aguanta, tiene mucha... Retrocedió. Un critiquito, venga. No. Púas tarde. Vale. Pues... Pelea contra 3. Ganamos, vamos. Yo creo que vamos bien de equipo ahora, ¿eh? Usted sí que sabe, Mr. Anthony. Tome, le daré unas vallas que recogí por el camino. ¿Se la estaba escondiendo? Vale, vaya Yekana. Vaya Golan. Solo para vallas. O sea, ni siquiera para darme objetos en condiciones. Caca. Victory con Clevor. Hay que sacar a Skarmory aquí. Arraigo, vale. Pico taladro va suficientemente fuerte para derrotarlo. Pillamos. Restaura todo y Escamita Corazao. Pam, 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 pam. Poco a poco, ¿eh? Voy con Maston. Voy a meterle directamente en terremoto, ¿eh? ¡Hostias! Ataca antes. Chiquita, sí. Fuego siniestro. ¿Qué le puedo meter que no le quite mucho? Voy con ala de acero. O tijera, ala de acero. Joder, ayuda, tío, de verdad. Qué pesados son. Vale. Y voy a hacer... Pico taladro a Houndoom. Activa venganza. Creo... Es que va a hacer venganza. Voy a cambiar a Manectric. O Natrono. Y la cambiamos a Skarmory. La golpe bis es caca, tío. Tengo que cambiarle. Yo mi golpe bis tengo que cambiarle. Pico taladro. O hacer a Hakamo especial, que es como le tenía, creo, en otro juego. Y con lanzallamas y un acertero. Habría que verlo, ¿eh? Corazón mecánico. Es el corazón que me recupera vida. Restaura 20% de los PS cuando bajan de 50. Una vez por combate. Vale, quiero ver un momento. Porque igual Hakamo está mal hecho. Y hay que meterle lanzallamas.
Tierra Zaragoza. Cometa Draco. O Pulso Dragón. Onda Certera. Sé que puedo aprender lanzallamas, pero no sé si aquí sí. Vale, aquí no. Entonces hay que dejarlo como está. Vale, no tengo revives. No puedo gastar revives. Peleita, uff. Prepárate para quedar hechizado por la magia de mi equipo. Vale, Dugol. Dugol, Maston justo es el que tiene. No tengo a nadie con ataque normal, con lo cual Clevor, métele un buen a bocajarrito. Le quita la mitad. Me bajó la defensa, a ver qué me hace. Me la aguanto. Y desde mi parte creo que un tijera X debería de caer. 36 PS. Me hace a mí crítico, tío. Qué horror, de verdad. El estado alarmado este me parece horrible. Simisear. Es el de fuego. Lo dejo. ¿Se ataco antes? No. Vale, por lo menos se baja el ataque. Hakamo. Y avalancha. Vale. Tijera X. Ataco antes con garra rápida. Bien. Y no lo mata a Veloson. Vale, de hecho el ataque poco eficaz. Me ha hecho avalancha a mí. De hecho, ataque poco eficaz. Con lo cual, con la lava de Selos, baja la velocidad. Buenos ataques tengo. Dragalge. No. Por favor. Gracias. Bien. 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 ¡Qué falta, qué falta, qué falta, qué falta, amigo! ¡Qué falta, qué falta! Veloso. Venga, vamos a cambiar a Scarmory ahora. ¡Qué bellos son! Piquito taladro. Vale, pues ya está. Vamos bien, de momento. Entonces, deja el resultado más formidable que mis encantamientos. Y ahora avancemos. Tengo hambre. Tú siempre tienes hambre, ¿no? Soy un Pokémon poderoso y requiero de mucha comida. Ahora mismo es un humano, no se excuse con eso. ¿Pero no estaba Fion en el barco? ¿Cómo eres en tu forma Pokémon exactamente? Sí que tarda en preguntar, pues... Es un pájaro gran... Soy un Pokémon con aspecto grandioso y extravagante que surca majestuosamente los cielos. Es un pájaro grande. Claramente tienes algo en contra de los Pokémon pájaros, ¿se puede saber qué es? Son cabezotas, desobedientes y siempre tienen hambre. La especie más descarada que hay. ¿Y también usa sus plumas para escribir en diarios? Quizá, no conozco a ninguno que lo haga. No, si ya lo dicen, en serio, ¿no? ¿Eso me recuerda? ¿No leyó Minos tu diario? No estoy seguro, pero aunque lo hiciese, dudo que encontrase algo de su interés. ¿Así? ¿Puedo leerlo entonces? ¡No! Vale, vale. Fion tiene curiosidad, pero a su vez Fion quiere respetar la privacidad del amo. Pues Fion se está quieta y Fion no cuestionará ninguno de mis deseos. Ya, tranquilízate, mejor concéntrate en ir buscando madera por el suelo. Vale. ¿Quieres guardar la partida? Sí, por supuesto. Y cogemos elixir. Bueno, nada, no me voy a coger nada. Porque dejaré aquí el episodio y mañana continuamos. Pues aquí el día de hoy. ¡Muy buen episodio! Hemos tenido que parar en una isla cercana para conseguir madera para el barco. Así que muy parte poco más que decir. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis que lo hacen hace mucho, comentadme qué os ha parecido. Compartir el vídeo con todos vuestros amigos. No se olviden la campanita para recibir notificaciones que hacéis un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Reminiscencia. ¡Mua!